deja cómodo este aquí, la esta, porque no. ¿Quieres más para abajo o más para arriba? Yo creo que está bien. Oh, sí, está bien. Ten, esto no es como. Deja esperar que se conecten mientras este. Voy a. Es que estoy media bajita, como que no me ayudo. Estoy media bajita. Me voy a acomodar aquí bien a gusto. ¡Ay! Déjenme acomodo, chicas. Ahorita las saludo. Ay, es que tenemos un desastre total aquí. Tenemos un desastre que la verdad no sé ni. Dije, mejor me pongo a hacer un en vivo en lugar de ver el desastre que hay aquí en la casa. Usted ya sabe. Déjenme, pongo mis lentes, chicas, porque ven que no miro bien. Y ahorita las saludo. Espero hayan tenido un feliz domingo. No voy a decir sábado porque Juan me estaba echando carrilla y me dice que era sábado. Y yo que no, que es domingo. Y dice, ay, nomás te quiero hacer reír. Déjenlas leer ahorita, chicas. Dije, déjame platico con ustedes porque algunas, pues no todas, pero algunas de ustedes me han estado pues preguntando en algunos videos o por Instagram que pues ya ven que nosotros pues después de la separación cómo hemos llevado nuestra relación y ese es, a veces es bonito a veces platicarles a ustedes porque pues a muchas después de ustedes les puede servir porque muchas personas no creen en pues hay muchas personas que no creen, dicen no, ya no va a funcionar. Ya no funciona, hay muchas gentes pues son incrédulas y muchas gentes sí, muchas personas sí creen y muchas gentes no. Bueno, yo tampoco, yo también estaba medio incrédula, pero bueno, déjenlas, leo primero. Pita Torres dice, hola Noemi, hola amiga. Hortensia Arandas López dice, hola amiga. Daniela dice, hola chula. Mari, Michelle, Flores, Pati Torres, desde Laredo, Texas. Chicas, cuéntenme qué andan haciendo, cómo les fue su domingo, cómo les... Aquí nos cayó un aguacerazazo, estaba haciendo un calorón terrible y de repente empezó un calorón horrible. Bueno, ya estaba el calor, estuvo como 90 y algo, pero se volvió a poner bien caliente el tiempo. Vamos a platicar bien a gusto. Ustedes pregúntenme algunas cosas y yo se las puedo contestar. Si se las puedo, yo les puedo contestar unas cosas, pero sí quiero compartirles este, se podría decir testimonio, ¿cómo se le podría llamar a esto? Porque pues no es algo que vamos a suponer, es algo que viví y ustedes lo vivieron conmigo, entonces a veces es bonito a veces compartirles porque muchas de ustedes pueden estar pasando por la misma situación que pasé. Muchas no pueden estar pasando, pero por igual les puede ayudar. Entonces, a veces sí es bonito contar tus... se podría decir tus bendiciones. Yo le digo bendiciones porque pues siento que fueron unas bendiciones. Ya ven que después de la tormenta viene la calma. Y siento que eso pasó en... pues en mi vida, en mi matrimonio, en mi familia, porque pues ya ven que a veces uno pasa por muchas cosas, pero después viene la calma y vives el momento que a veces uno desea vivir. Pero déjenla, sigo leyendo, ahorita seguimos platicando, porque tengo un... tengo algo muy bonito que contarles. Realmente quiero contarles, chicas, cómo fue que pienso yo que tal vez eso fue lo que también nos, a nosotros como pareja nos destruyó nuestro matrimonio. Les voy a contar algo que tal vez, pues ustedes no saben, yo sé que ustedes no saben, pero sí les voy a contar ahorita porque la señora con la que me voy a caminar, ella pues platico mucho con ella porque pues ella pasó algo similar. Y estuvimos un día porque siempre estamos ahí platicando. La señora ya tiene una edad más o menos, ¿no? ¿Cómo les diría? ¿Qué edad tendría? Yo creo que más o menos de la edad de mi suegra. Más o menos, me imagino. Y este, ella me contó sus historias. Yo le conté las mías, una parte de lo que yo, de mis tropiezos que viví. No exactamente tal cual, pero
pues ella, como va mucho también a la iglesia, dice que esos son como testimonios que a veces pueden ayudar a las personas. Y me puse a pensar yo y dije, bueno, yo tengo mi canal y a lo mejor les puede ayudar a bastantes de ustedes, si es que han pasado por algo así. Y quiero compartirles pues que sí hay milagros, que sí existe Dios, que es bonito a veces creer y confiar y dejarle infinitamente la situación que uno está viviendo. Ahorita les voy a contar, pues déjenle al dedo. Diana Mata dice, hola, Tere Navarro dice, saludos mucho. Muchas bendiciones, amiga. Sandra Hayaski dice, saludos, amiga hermosa, bendiciones para toda la familia. Se lo dije a los a las cosas. Cosas dejadas a Dios, nuestro Señor, son buenas. Sí, yo me acuerdo mucho de usted. Siempre me decían ustedes, bueno, muchas de ustedes, muchas, muchas de ustedes. Ay, quiero contarles muchas cosas. Muchas de ustedes me deseaban cosas muy bonitas, pero muchas también sí me deseaban cosas feas. Y hubo muchas personas que yo tuve que bloquear. Porque pues sí me tiraron bien duro, me decían cuernuda, cuernuda, y no me bajaban de los cuernos, y no me bajaban, y que ya hasta se me notaban. Yo decía siempre que Dios les bendiga, que Dios les bendiga, porque cuando tú quieres hacer las cosas como Dios quiere, tú tienes que, ¿cómo te dijera? Ir por el camino que Dios te está indicando, no hacer caso, como hacerte los oídos sordos. Y les voy a contar por qué, porque yo tuve una experiencia. Y quiero compartírselas porque esa señora me dijo, es que tú debes de compartir ese tipo de mensajes, porque son mensajes que Dios te puso, lo que tú viviste, porque le puede servir, como les digo, a alguien más. Y a veces sí es bien bonito, bonito, porque eso no es como que una suposición, es algo que uno vive. Y hay veces, pues sirve, ¿verdad? Sirve bastante para las personas que a veces uno a veces no cree o dices, ay, no es cierto, eso no puede pasar, no va a pasar. Daniela dice, yo súper aburrida solo salí a Walmart y me vine porque me siento bien mal y hace un calorón. Pues nosotros también, salimos, fuimos a misa en la mañana, ya ven que lo primero es lo primero. Fuimos a misa y de allí nos fuimos a ver lo de la comida del niño. Y pues hagan de cuenta que pues anduvimos pues ocupados haciendo unas cosas de la fiestecita del niño, porque pues ya ven que ya se está acercando y hemos estado como que poco a poco un domingo y ahorita como ya se nos juntó también aquí el quehacer en la casa, no queremos que se nos saturemos de cosas que tengamos que hacer, por esa razón nos fuimos, pero hacía un calorón y luego de allí nos fuimos a la Costco a agarrar unas cosas también que nos hacían falta y también salimos en un aguacero y luego pasamos a la Lowe's porque después trabajamos los dos y ya no tenemos chance y había cosas que se ocupaban aquí en la casa para pues ya saben la remodelación que andamos haciendo, así que pues dijimos vamos a arrimar todo. Porque ya después Juan se ocupa, yo también ya llego, ya el 3 semanas cuando uno trabaja y es muy difícil andar uno en la tienda o a veces se le hace bien tarde a uno. Y como yo me voy a caminar, pues realmente también quiero pues como que también tomarme mi tiempo yo. Y luego aparte aquí está un tiradero, como que a veces no encuentras ni dónde sentarte. Mi cuarto está terrible y aquí los cuartos están igual. Y ahí dijo Juan, como quiera de todas maneras tenemos cosas que hacer, mejor vámonos. Ariel Hernández dice, yo creo que Juan cambió para mejorar, comparte muchísimo más contigo y sus hijas. Pues sí, chicas, déjenme, le leo un poquito y ahorita voy a comenzar con ustedes este tema que se los quiero decir y como les digo y les voy a repetir a lo mejor la parte del este en vivo, a la que les sirva, tómenlo de corazón y a la que no, no vayan a criticar. Porque hay veces somos muy buenas para criticar, pero no sabemos lo que uno vive realmente. Hay veces personas que les gusta criticar, ofender y aventar pedradas y en realidad no sabes, porque nadie sabe, solamente las personas que lo vivimos, los que estuvimos aquí, nadie más sabe. Yo no puedo decir
una vida de una persona cuando yo no sé realmente qué fue lo que pasó ahí o qué vivieron, solamente nosotros. Y hay una cosa bien importante, y yo sé, y Dios lo sabe, y se los voy a compartir, obviamente. Y eso fue, yo pienso que lo que pasó a destruirnos, pienso que eso fue porque desde ahí todo empezó a cambiar nuestra vida ya cambió y cambió y cambió. Porque Juan, así como lo ven, así era desde antes, siempre así era, bien, bien amable, bien amoroso. Antes de que yo grabara, donde quiera andaba yo con él, me iba al gimnasio, allá me esperaba, íbamos juntos a muchas partes, hacíamos muchas cosas juntos. Y, pero pues ustedes, ahorita les voy a contar cuál fue la razón, qué es lo que yo siento, y Dios me lo ha puesto bastante, bastante en mi mente. Y me ha puesto que se los cuente a ustedes para que ustedes sepan, y muchos de ustedes sepan, y no se rindan, y no se crean de la gente, no hagan caso a la gente, porque a veces eso es lo que nos pasa a destruir también, porque nos ponemos a escuchar a muchas personas, y hay veces que es lo que nos daña, porque no hacemos lo que Dios quiere y lo que Él quiere que sea para nosotros. Porque miren, ustedes díganme si las leo o ya empiezo con la plática. María Alfaro dice, muy buenas tardes, señora Noemí. Muchas bendiciones. ¿Qué les iba a decir, chicas? Déjenme un like, porque miren, somos 220 y son 22 likes. O sea, que quiere decir que nomás 22 personas les interesa realmente saber, y las otras nomás están de mitoteras. Ay, no, no jodan. No, les voy a contar. Bueno, de todas maneras, no importa. Si no me dejan el like y si no ustedes quieren escuchar este mensaje, les puede servir. Hay veces que no importa eso. Lo importante es que hay personas que les ayude. Que les ayude lo que yo viví. Bueno. Dice Heidi, te ves bien hermosa. Ay, amiga, gracias. Pues ya ven que yo los domingos me pongo el molcajete. Me cuelgo el molcajete. Y ahora me puse el romper que Juan me regaló. Pero, ¿qué creen? Ay, déjenles digo aquí. Yo lo voy a regresar, oigan, que ya me lo puse. No sé si sea bueno o no, pero, ay, no sé. Yo creo que ya no me lo voy a poner o lo voy a regresar. Ni lo encochiné. Es que cada que me lo quito, tiene los botones aquí, hasta aquí. Y andábamos en la tienda y, pues, ya me andaba. Y dijo Juan, pues, ve, ¿qué tiene? Yo aquí te espero. Pues, andábamos con Sebastián. Le dije, pues, necesitas acercarte al baño. Y me desabrochas, se me destapaba hasta por acá. Le dije, desabróchame y me voy ahí, me esperas para cuando no salir media en pelotas. Y que luego me ven a ver, si no hiciste, se le olvidó de abrocharse el vestido. Y pues allí me esperó. Y era el problema. Le dije, no, bonito negocio. Y cada vez que iba al baño, pues me tenía que abrir de aquí, bajármelo, y ahí voy al baño. No, y luego yo casi ni tomé agua por lo mismo del que cada rato me andaba. Y dije, no, mejor no. Ya no, como que no. Ya para otra vez voy a tener cuidado, porque si no, imagínense ustedes. No la voy a hacer con este romper. Luz Rodríguez dice, si hubiera donde poner el like, te lo pondré. Nomás póngale el dedito arriba, nomás púchele ahí, amiga, donde dice, Patty Torres dice, lo que sea de cada quien, tiene muy buen gusto para vestir. Muchas gracias, amiga. Pues fíjense que como que ya, no sé, me gusta mucho así como vestirme así, como de vestir, que esa como me, hasta las niñas me dijeron, Oraya, ma, ahora te ves muy, quién sabe cómo, como que vas a ir a la oficina. Y me puse mis chanquitas que me compré, unas que les mostré en un video. Y se me miraban bonitas. Como que mañana vine al mitote, dice Eli. Dice Daniela Ojeda, dice, qué show con ese romper. Pues que ya me andaba y no me lo podía bajar. Ese es el problema. Desde ahorita les voy a platicar, chicas, las que empiecen, las personas que empiezan con sus mensajes mal puestos, no los voy a leer. No los voy a leer porque hay personas que sí, no quieren a uno y sí se meten, y a veces se ponen a agredir,
cosa que yo no lo haría, pero hay gente que sí le nace, ¿verdad? Dice Fernanda Mercedes, dice, hola, buenos días, buenas noches, muchos saludos desde Argentina, bendiciones para toda la familia, gracias amiga, yo ya dejé mi like, gracias, yo ya dejé mi like, Luz Rodríguez. Ok, ya vamos a platicar, dicen que ya les platiqué, a lo mejor no les voy a leer rápido, pero les voy a, sí les quiero platicar porque tampoco quiero hacer el en vivo tan largo. Miren, hace mucho tiempo nosotros, antes de que yo grabara, antes de que nosotros grabáramos, pues que ya teníamos, que tenía el YouTube, nosotros éramos, a lo mejor muchas de ustedes no saben, porque pues usted todavía no grababa, todavía no me dedicaba a esto. Y aún así cuando, todavía no grababa, sí íbamos a misa, no quiere decir que no íbamos a la iglesia, siempre hemos ido, siempre, siempre. Pero hace mucho tiempo cuando nosotros vivíamos en otra casa por allá en Alabaste, nosotros íbamos a Unionta, donde yo les he dicho que vivía yo antes allá, que nos queda como a una hora y media de aquí, yo creo. Y desde ese tiempo nosotros, las niñas todavía estaban más chiquitas, y nosotros íbamos mucho a la iglesia hasta allá, nos agarraba como una hora y media. Nosotros empezamos a ir al grupo de oración, a los retiros, al grupo de la Biblia, al grupo de matrimonios. Yo cuando estaba soltera también iba a un grupo de jóvenes, cada 8 días. Y empezamos a ir hasta que nos metimos mucho, mucho, mucho a la iglesia. Empezamos a ir a los retiros, íbamos a donde quiera. Dedicábamos casi la mayoría del tiempo en la iglesia. Se podía decir que nomás dejábamos como 2 días para nosotros, para lo que eran las, aquí pues como las cosas que se necesitaban en la casa, como mandado y todo eso, pero casi no la dedicábamos, pasábamos allá. Y esto no es, esto es real, la gente que nos conoce de allá ya sabe, hacíamos un gran sacrificio, íbamos hasta allá con mis niñas, manejábamos entre semana. Lo bueno es que en ese tiempo pues todavía no iban a la escuela. Creo que no, y hasta que empezaron a ir fue cuando empezamos como a buscar otro lugar acá cerquita de donde con nosotros, para que no nos agarrara tan lejos y las niñas no se fueran tan desveladas a la escuela. Entonces, en ese tiempo íbamos hasta allá, después dejamos de ir por esa razón y nos vinimos a una iglesia que está cerquita aquí, que nos quedaba como a 5 minutos ahí de la casa. Y como nosotros queríamos seguir en la iglesia y queríamos seguir sirviéndole a Dios, queríamos ser sus servidores y todo. Y cuando, no voy a decir que ustedes porque no van a misa o las personas que no van a la iglesia, todos tenemos nuestra gente, todos tenemos nuestras religiones y pues se respetan, ¿verdad? Yo no voy a criticar a ninguna, cada quien, pues hacemos lo que acostumbramos a hacer en nuestra iglesia o donde ustedes van o ustedes, ¿verdad? Cada quien hace lo que, pero nosotros pues dedicábamos mucho tiempo ahí. Entonces, para que no nos fuéramos tan lejos, buscamos aquí como un grupo de Biblia. Empezamos a buscar aquí más cerca, pues también para seguir sirviendo y todo. Entonces, resulta que cuando tú vas, si ustedes han ido a un tipo de esos lugares que les voy a decir, a retiros, y han sentido el Espíritu, han sentido a Dios, han sentido lo que es, sientes el espíritu que te entra en ti, sientes hasta sudas y a veces hasta haces como fríos y se vive un momento bien bonito. Cuando tú ya vives todo eso, y muchas veces te dicen, si tú dejas de venir, van a venir hasta 7 demonios los que te van a arrastrar y te van a sacudir. Entonces nosotros nos movimos pues para acá, para esta iglesia que nos queda bien cerquitas, y empezaron a hacer aquí también grupos de Biblia y todo eso, y veníamos, yo me llevaba a mis niñas y nos íbamos bien temprano para allá, y luego aquí también empezamos a servir. Recuerdo que aquí Juan se iba en la mañana con los de las iglesias, era un grupo de, en la mañana era la misa de los americanos, y él empezó a servir en las mañanas, vendían comida, desayuno todas las mañanas, vendían desayunos
y él ahí empezó a ayudarles a servir. Entonces yo después me venía y me venía con mis niñas. Y les voy a platicar esto porque de aquí viene lo que nos pasó. Lo que es una, siento que es la parte más delicada y más fuerte, que fue lo que, pues, nos destruyó el matrimonio. Siento que eso fue. Aparte de muchas cosas, ¿verdad? Pero esa fue una cosa muy grande que tal vez a Dios no le gustó. Entonces, nos vinimos para acá y ya después yo también empecé a ayudar a servir ahí aquí en la iglesia donde hacían, pues también empezamos a, yo les dije que, y pues nosotros les dijimos y allí pues empezamos a hablar para recaudar fondos, empezamos a hacer kermeses y ayudar a servir pues también ahí y todo. Y empezamos a servir pues nosotros, ¿verdad? Ayudar a hacer kermeses, a vender comida en las mañanas y en las tardes, y pues se lograron algunas cosas con la ayuda de otras personas y allí mismo de la iglesia, de grupos, pues ahí que también estábamos perteneciendo ahí. Entonces, pues les digo, chicas, es bien difícil cuando ya conoces a Dios y sabes que estás en un camino y que es una lucha diaria. No voy a decir que éramos la pareja perfecta, ni tampoco lo hacemos ahora, porque también tenemos subidas y bajadas. Y pienso que esa fue una de las cosas que pues nos destruyó, porque nosotros nos alejamos bastante. Dejamos de servir, dejamos de ayudar, dejamos de asistir a los grupos. Dejamos todo más que nomás la misa. Y esa fue una de las, del motor grande que yo creo que fue lo que tal vez a Dios no le gustó. Y porque nosotros ya conocíamos mucho de las palabras de Dios, incluso muchos de los predicadores que venían a predicar aquí se quedaban en nuestra casa, andábamos con ellos, íbamos de aquí a otros lugares que les tocaba dar también como retiros, y siempre teníamos contacto con ellos y siempre nos decían: échenle ganas, ustedes pueden. No habíamos tenido ninguna separación en ese tiempo, obviamente, ¿no? Pero nos dice, nosotros vemos una pareja bien unida, bien fuerte, nunca se dejen. Y pues hasta los predicadores dejamos de ver. Cuando nosotros nos alejamos, hasta los predicadores dejamos de tener contacto con ellos. Y fue algo bien, bien feo. Les voy a decir feo porque siento que esa fue una parte que a Dios no le gustó. Entonces nosotros nos empezamos a... pues ir a la iglesia, a la iglesia no dejamos de ir, pero a servir a Dios sí, que era lo que nosotros supuestamente habíamos prometido, ayudar y servir y estar ahí en lo que pudiéramos, o sea, ser unos servidores de Él. Y lo dejamos y nos fuimos al mundo, nos anduvimos mundiando y anduvimos, no te voy a decir que anduvimos en... Nos fuimos, no les voy a decir que al hacer cosas que no debíamos, pero ya no era lo mismo porque ya no asistíamos a los grupos que siempre estábamos. Y pues todo empezó a ir mal y ya después hasta nos molestaba. O sea, a mí a veces me llegó a molestar que Juan asistiera tanto en la iglesia. Y yo le decía, pues es que ya no hay tiempo tampoco para que... O sea, se nos metió el enemigo y se vino con sus 7 enemigos. Hagan de cuenta que vino, nos arrastró, nos estropeó y nos destruyó de tal cual manera como haya sido a los dos. Y ya, o sea, dejamos de ponerle como atención al matrimonio, dejamos de echarle ganas, dejamos de hacer muchas cosas que realmente siempre hacíamos juntos. Y muchas otras cosas que también pues, fueron muy fuertes, que no supimos... llevarlas como las llevábamos antes, porque antes nosotros éramos de los que siempre andábamos juntos, donde quiera andábamos juntos. Si él salía a trabajar fuera, él me llevaba, así fueran 3 semanas o 2, me llevaba con mis niñas, rentaba un hotel y sus trabajos a veces cuando eran fuera. Me acuerdo que una vez duraron en Montgomery como unos 3 semanas y ahí estuve yo. Me llevaba donde quiera, andábamos donde quiera. Y yo sentía que éramos la pareja perfecta. Yo pienso que muchas de las personas, cuando vieron nuestra separación, muchas de las personas han dicho: ¿qué? No lo puedo creer. Si ellos ahí asistían en la iglesia, si ahí eran servidores, ahí se la pasaban, pues ¿qué pasó? Yo creo, pienso yo en mi pensamiento, que muchas gente sí les cayó como el cubetazo de agua fría. Han dicho: ¿cómo que así?
Y algo que yo también me quedé así como que a qué horas dejé yo que este enemigo se metiera a mi vida. O sea, a qué horas yo permití que este nos se apoderara de nuestro amor. Y me refiero a que se apoderara porque nos, como les dijera, nos sacudió de una tal manera bien horrible. O sea, bien fea. Algo que ya no le ponías ganas. Y cuando nosotros nos separamos, déjenle, cierro la puerta. Pues yo realmente, yo dije, y muchas de ustedes tal vez dijeron, y en un momento dije, no, esto ya no, ya no va a ser, ya no va a seguir, ya no. O sea, yo ya no tenía fe, de todavía para acabarla de fregar, yo ya no tenía fe que esto funcionara, porque yo dije, después de tanto tiempo que estuvimos en la iglesia, que anduvimos acá y que no paramos cuando las niñas estaban chiquitas, que era cuando más yo, más... Como les dijera, era más carga porque tenía que levantarlas, peinarlas, alistarlas, estar a misa a tiempo allá y luego cuando teníamos los kermeses y todas esas cosas. Y yo decía, no, o sea, lo bonito que estábamos viviendo, ¿dónde quedó? Ya se fue. No creo que esto vaya a cambiar. Yo la miraba en chino. Yo miraba la situación bien difícil, bien difícil. En un momento empecé así como que a... Pues no a dudar de Dios, porque yo sé que Dios es grande y sé que sin Él yo no fuera la que soy ahora, la que he sido siempre. Y sé que yo dije, no, esto no, ya no va a ser, ya no va a ser. Pero fíjense que, y había muchas personas que me decían, no, que esto ya no va a funcionar, ya no va a funcionar. Pero yo empecé a buscar personas, personas que realmente estaban entregadas. En el momento cuando yo estuve, que nunca se fueron, que allí estuvieron. Empecé a ver gente espiritual. Busqué gente espiritual. Dije, si tú me llevaste un día a ese lugar, Señor, quiero que me pongas las personas que realmente me puedan ayudar ahorita que las necesito. Quiero que tú seas el único, que tú seas mi guía, que tú seas la persona que me vas a llevar a un buen camino como yo lo llevaba. Y si mi vida ya no va a ser ya no va a ser la que era antes, está bien. Pero tú me tienes que, yo le decía, Dios mío, tú me tienes que reflejar de una manera que yo me dé cuenta qué fue lo que pasó aquí, qué fue. Yo quería que Él me dijera qué fuera lo que pasó. Porque no era fácil, oigan, yo les grababa a ustedes y ustedes me miraban y bueno, e incluso yo llegué a adelgazar mucho porque pues era una presión bien fuerte para mí. Yo me hacía la fuerte, yo era bien fuerte porque pues la más lastimada y la más dañada era la chinita, porque pues ella realmente, pues ustedes saben, ella estaba chiquilla, ella estaba bien apegada a su papá, ella estaba bien, bien como les dijera, ella no podía ella no podía entender lo que estaba pasando, lo que había pasado. Y yo casi nunca lloraba en frente de ella, porque a mí me dijo una persona, bueno, pues un padre me dijo a mí, nunca llores delante de ellos, ellos no tienen la culpa de sus problemas, ellos no tienen la culpa de que ustedes hayan regado la situación, ellos no tienen la culpa de nada, ustedes tienen que hablar. Y si ustedes no se acercan a Dios como lo habían hecho antes, no les voy a decir que no va a funcionar, porque cuando Dios está ahí, Él no va a permitir que nadie destruya lo que Él construyó. Y ustedes ya caminaron con Él, ustedes ya supieron lo que era el temor, ya supieron lo que era, no se dejen guiar, así hayan cometido el error más grande que hayan cometido, ustedes no se crean del enemigo, porque Él es el que se está burlando de ustedes. Él es el que se está aprovechando de su situación y ustedes no le tienen que dar el gusto. Entonces, en ese tiempo, pues ya ven si fue bastante el tiempo. Yo sí en un momento sentí que ya la cosa no iba a funcionar. No iba a funcionar porque pues nosotros dejamos de tener contacto por un tiempo. Y yo dije, bueno, pues ya que se haga lo que Dios quiera. Y yo me recuerdo, fíjense, hay otra cosa que yo me recuerdo, que hubieron muchos, muchos momentos bien bonitos, recuerdos bonitos que tuvimos en la iglesia, compartidos juntos con las niñas, memorias. Cuando nosotros fuimos una vez a la iglesia, que ya casi era que antes de que nos viniéramos para acá, donde les digo a esta otra iglesia, creo que ya les había comentado en un video, pero si no les...
Si ustedes no se recuerdan, les voy a decir esto, porque esto me pasó aquí en mi cuarto. Cuando nosotros fuimos una vez a la misa, yo llegué a la misa y ya había, muchas imágenes que, bueno, yo sí creo en las imágenes, ¿eh? Hay muchas personas que no creen, pero yo sí creo, porque nuestra religión sí se cree las imágenes. Entonces estaba un Cristo y había otras imágenes ahí en el piso. Y yo le dije a Juan, qué bonitas imágenes están allí, me encantó ese Cristo. Yo le dije a Juan, cuando se termine la misa, le dije, hay que ver de quién es ese Cristo para que nosotros le preguntemos a la persona y comprar uno para nuestro cuarto, que es el que yo tengo en mi cuarto. Entonces, cuando se terminó la misa, empezaron a bendecir todos las imágenes que estaban ahí y estaba ese Cristo grandísimo, bien bonito. Y yo pues me enamoré de él cuando lo vi. Dije, ay, qué hermoso ese Cristo, me encantó. Entonces, cuando se terminó la misa, pues ya el padre se arrimó, bendició las imágenes y todo. Y luego dijo, Noemí, Juan, porque miren, nosotros tenemos una suerte para que los padres nos quieran. No sé, y nosotros nos apegamos también mucho a ellos, porque pues ellos son como nuestros aliados para que podamos caminar bien. Porque no todo el tiempo puedes caminar bien. Hay veces que se te vienen tus momentos difíciles y dices, pues ahora, ¿qué me pasó? Ya no más falta un perro que me mire para acabarme de desgraciar. Porque pasan cosas y dices, ¿y ahora qué está pasando? ¿Ahora qué pasó? Y a veces hasta uno no sabe ni a qué horas pasan cosas. Porque yo sé que no hay matrimonios perfectos. No hay, yo sé que no hay. Así ha de haber, no digo que no, pero sí ha de haber matrimonios que también tienen sus momentos. Yo no digo que no hay perfectos, sí los hay, pero tienen sus momentos también. Porque a veces hay desacuerdos, hay cosas que uno, de cualquier cosa, hay veces hasta de la cosa más simple, a veces uno sale en desacuerdo. Entonces ese día nos dice el padre, Juan y no a mí, vengan para acá. Y nosotros nos acercamos allá enfrente. Y yo dije, ¿qué nos irá a bendecir también a nosotros? No, hombre, el Cristo era para nosotros y nos quedamos. Dice, este es para ustedes, pero antes de dárnoslo, pues obviamente lo bendijo. Y no lo dio. Y entonces eso fue como algo bien bonito. Sé que algo, sentí en ese momento que ese era nuestro, no sé, como que Dios nos dijo, ustedes van a caminar conmigo y aquí voy a estar con ustedes. Y yo desde un momento dije, se lo quiero para mi cuarto. Está bien bonito, bien grandote, es de palo. Ni sé ni de dónde lo agarró, pero él nos lo regaló. Y yo me sentí así como que, ay, Dios mío, le dije, ¿en serio? Dice, sí, este es para ustedes, quiero que siempre lo cuiden. Cuando tengan un problema o algo, desahóguense aquí. Dios está aquí, los va a escuchar. Y siempre acuérdense de él, edad, pues, y todo. Y siempre nos dice cosas bien bonitas. Pues yo llegué y lo puse en mi cuarto. Cuando yo estaba separada, un día, yo ya no podía más. Yo sentí que yo ya no podía más. Yo ya no... Sentía que yo dije, ya no puedo más. Dios, tú me vas a ayudar, no sé cómo me le vas a hacer, pero tú me vas a ayudar porque sé que tú eres el único que me vas a llevar a donde tú quieres que yo esté. Si tú crees que ya mi matrimonio no va a funcionar, sácalo de mi mente, haz que yo ya no pueda, haz algo para que yo ya no piense. Ya no, pero si tú quieres que él esté, que yo siga con él, dime qué tenga que hacer, dime qué tengo que hacer o dónde fue que yo la regué. Dime cuál es lo que yo hice para que yo pueda pues solucionar esto. Yo quería que Dios me mandara una luz, yo quería que él me dijera que algo, porque yo ya sentía que no podía. Yo dije, esta cruz, Señor, solamente tú la puedes cargar. Yo no la puedo cargar, yo ya no puedo. Ya la aguanté bastante tiempo, está demasiado pesada. Yo ya no puedo, Señor. Sé que he hecho muchas cosas, a lo mejor que no te agradaron, perdóname. Y sé que muchas cosas a lo mejor te agradaron. Y sé que la regué, pero quiero que tú me ayudes, porque yo sola yo no puedo. Yo ya no puedo sola. Yo tenía mis tres hijas y estaba pasando por el momento más difícil de mi vida. Y no sé... Hubieron muchas cosas que solamente nosotros sabíamos lo que realmente estaba pasando. Y ese día yo llegué bien cansada del trabajo, me acuerdo, y hasta hay un video grabado que Liz me grabó, que no me di cuenta ni a qué horas fue.
Y a veces me lo muestra y digo, ay Dios, ¿cómo obraste en mí? Dejen saco Canelo que ya se metió. Salte Canelo, salte, porque tú entras como Pedro por tu casa. Ni tocas la puerta, pero ahí vienes. Que ese Canelo entra como Pedro por su casa. Pues sí, entonces ese día yo llegué de trabajar y yo en el trabajo, pues yo había llorado todo el día. Porque yo decía, yo se me venía mucho a la mente eso, que nos alejamos de la iglesia, que dejamos de servir, que dejamos de leer su palabra, todas esas cosas. Yo dije, eso fue lo que yo sé que no te agradó. Una de las cosas, la herramienta más grande que le fallamos. Entonces yo llegué y me hinqué en la cama, allí enfrente de mi cuarto, donde estaba mi Cristo, y llegué y le dije, Señor, pero oigan, yo le he pedido mucho a Dios, así, Dios, ayúdame, ayúdame o así, de cualquier manera, pero nunca de las nunca le había gritado, le había dicho así como se lo pedí, así, con aquel llanto que sentía que hasta se escuchaba un eco. Yo le grité y le dije, Dios, quiero que tú me escuches, que tú te apiades de esta mujer, que tú seas el... ¿Qué tengo que hacer yo para que yo pueda ser feliz? ¿Qué tengo que hacer, Señor? Mándame una luz, guíame por un camino, dime qué es lo que yo tengo que hacer para que mi vida cambie. Y si esto es lo que yo voy a vivir, dame fuerza, dame sabiduría, dame paciencia, dame el valor, dame la necesidad, dame todo lo que tú quieras, pero quiero que tú me ayudes a caminar contigo porque yo ya no puedo, ya no puedo. Y ese día yo estaba llorando bien fuerte, ¡ay! Que yo hasta le platicaba a la señora, yo le digo a Liz, te platico y siento que lo que fue ayer y sentía que yo, que no iba a estar aquí platicándoles, oigan, que no iba, no es que iba a morirme ni nada, sino que ahora me veo atrás y no quiero ver atrás, sino que veo atrás y digo cómo Dios puede obrar, cómo Dios puede transformarse en las personas para hablarle a través de esas personas a uno. Yo recuerdo ese día, Ana es una de las personas que es muy, se come las cosas, ella se come el dolor, nunca platica, siempre, pues sí, le dolía mucho cómo lo vivía, yo estaba pasando, pero como les demostraba fuerte a veces, no digo que no lloraba, a veces se me salían mis lágrimas, y no porque quisiera regresar a Juan ni nada, porque también yo no iba a querer un hombre que se regresara e iba a vivir con él a lo mejor los mismos problemas, los mismos disgustos o cosas así, no. Yo dije, Dios, si tú lo vas a regresar, regrésalo, pero el Juan que yo conocí cuando me casé. Yo quiero esa persona. Yo quiero ese hombre que nos comprendamos en todo, que vivamos lo que estábamos viviendo, pero vamos a seguir caminando contigo, Señor, y todo. Ahorita pues no hemos servido porque no estamos preparados todavía. Todavía nos falta para volver a prepararnos. Y queremos, sí queremos, una señora de la iglesia me dijo, vénganse a servir. Yo creo que eso pues también Dios quiere que pues se vuelvan a integrar aquí con nosotros en la iglesia para que pues eso era lo que le gustaba a él, porque incluso él hasta ayudaba con la limosna y a veces acomodábamos el altar. Ay, no, algo bien bonito que estábamos viviendo una vida bien sagrada con Dios. Y yo dije, ¿en qué momento? Entonces ese día... yo estaba llorando y yo le pedí a Dios así, con ganas, con fuerza, le dije, Dios, solamente tú sabes el dolor, solamente tú sabes lo que yo estoy viviendo, lo que estoy pasando, y tú eres el único que me vas a sanar y me vas a salvar de este fango en el que andamos. Porque sí, eran 7 chamucos los que ya andaban arrastrándonos a nosotros bien fuerte. Y eso es que no nomás nosotros estábamos luchando. No nomás nosotros, hay muchas cosas que yo quisiera contarles, oigan, pero a través de esas cosas había personas espirituales de mi lado y de su lado de él. Porque así como a veces estábamos, aunque nosotros estábamos separados, él tenía alguien que lo estaba orientando, platicando, y porque yo le... antes de que me salga de ahí, déjenles platico esta otra cosa. Cuando yo estaba en el cuarto, Liz entró y me dice, porque yo no lo laqué, y me dice, mamá, ¿por qué lloras? Empecé a sentir algo que me suavizaba aquí en la cabeza. Y me estaba sobando la cabeza y me estaba diciendo, no llores, mamá. Todo va a estar bien, no pasa nada. Dios te está escuchando. Dios está obrando en ti. Y miren, yo sentí un sudor. Empecé a sudar frío y caliente. Pero yo sentía que no era Liz la que me estaba hablando. Sentía
que era el bendito Dios que estaba a mi lado y me estaba diciendo, no te preocupes, yo te voy a ayudar. Tú preocúpate por tus hijas, yo voy a ayudarte, yo te voy a ayudar. Y hasta quisiera llorar porque casi como si lo estuviera viviendo ya. Yo les confieso y les de veras, de corazón les digo que sí existen los milagros, que existe Dios y que Dios tiene poder. Dios tiene poder, porque yo lo vi en mi matrimonio, algo que nunca me imaginé que esto fuera a suceder, nunca. Ella me dijo tantas cosas tan bonitas cuando yo estaba llorando, pero yo estaba así enfrente de mi Cristo y le pedía, pero con ganas. Nunca le había hablado a Dios así, de esa manera, así. Y ella hasta me estaba grabando y me dijo, mamá, todo está bien, no llores, todo va a estar bien. Y era algo que Liz, en realidad, en un momento no quería que ella y su papá y yo pues estuviéramos nuevamente juntos, porque pues ella también le había lastimado bastante. Pero fíjense que hasta eso se fue. Algo que Dios como que acomodó sus cosas y ella me estaba hablando. No sé, sentía que era él, sentía que era el Señor que estaba hablando a través de Liz. Y de allí, miren, las cosas fueron dándose bien diferentes. Créanme que Liz empezó a tener contacto con su papá y yo no sabía, algo que era increíble. Era increíble que ellos empezaran a tener así como conversaciones, porque pues ellos también tuvieron disgustos, porque pues obviamente las madres somos las que sufrimos más en una relación y siempre los hijos pues se apegan mucho a uno, te cobijan. Ellos quieren que no te pase nada, que estés bien, nunca te quieren ver sufrir, obviamente. Entonces ella le lastimaba eso porque pues ella fue la mayor y era la que pues miraba pues más cosas y todo. Y entonces pues ese día sentí que Dios me sacó eso que yo traía, eso que no sé, que yo necesitaba. Y mi vida empezó a cambiar y las cosas empezaron a ser diferentes y de allí ya no empecé a tener, yo en ese tiempo yo no tenía comunicación con él, pero ella me hablaba y un día yo hablé con una persona muy, 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 muy cercana, no voy a decir el nombre porque no quiero pues meter a nadie, ¿da? Pero me ayudó bastante y estoy yo bien agradecida con Dios, bien agradecida. Esa persona me dijo, yo le dije, no, porque me dijo, Noemí, ¿por qué no se dan una oportunidad tú y Juan? Si todavía hay amor y todavía se quieren, ¿por qué no se dan una oportunidad? Mira, Dios perdonó 70 veces 7 las razones que las hayan sido, quien la haya regado, quien haya cometido el error, lo que sea. Cada quien vamos a pagar lo que hacemos. Tú no cargues lo de otra persona. Quiero dar a entender que tú no le saques la piedra a otra persona cuando tú todavía no te puedes sacar la tuya, porque dice, tú nunca puedes señalar a una persona cuando tú tampoco eres perfecta. Tú también tienes cosas, a lo mejor no son los vicios que él tiene, pero tú también tienes cosas y hay veces que uno no los vemos. Oigan, fíjense que yo aprendí muchas cosas de esa persona. Me dijo, mira, tú también tienes vicios, tú también tienes cosas que también a lo mejor no son de su agrado. No puedes estarse señalando a una persona y a veces eso es lo que tenemos nosotros las mujeres. No es que le tire a las mujeres ni a los hombres, sino que esa persona me ayudó a entender que, porque a veces cuando alguien te hace daño, siempre estás diciendo, es que él hizo esto hizo él. Y me dijo, Eli, ¿tú eres santa, ¿verdad? No. Entonces, ¿por qué siempre dices, es que él hizo esto, pero tú no te miras a lo tuyo? Tú también has de tener algo que a lo mejor la regaste o no le agradó, o a lo mejor lo orillaste, o a lo mejor algo pasó. Pero tienes que mirar también tú. Tú pídele a Dios que te haga ver lo que tú hiciste, aunque no hayas hecho. Es que si vamos a suponer, si en una relación hay un, como vamos a decir, ay, él me engañó. O yo lo engañé, vamos a hacer de una forma, de otra, viceversa, de las dos maneras. Y dices tú, no, yo no lo perdono porque él me hizo muchas cosas, muchas, muchas cosas. Y yo no lo puedo perdonar, yo no puedo estar con un hombre que me hizo tanto daño. Pero tú también pudiste haber hecho de alguna manera daño. Y siempre tratamos de culpar a una persona, culpar a esa persona. Y culparlo y culparlo y nos metemos eso en la cabeza.
Y hay veces tenemos que primero ser nosotros, vernos nosotros, componernos nosotros para poder a señalar a otra persona. Y eso es lo que esa persona me hizo ver. Me dijo, mira, tú cambia tú. Y ya lo demás Dios se va a encargar de la otra persona. Tú nunca te digas, ay, es que si él no hace esto, yo no lo voy a hacer. Si él no cambia, yo no voy a cambiarlo. Entonces tenemos que enseñar, hay muchas cosas que tenemos que vernos nosotros como mujeres y Dios nunca se va a quedar sin darle, ¿cómo se dice? Uno mismo se busca las cosas, pero si yo hago algo, yo lo voy a pagar. Si esa persona hace algo, ella lo va a pagar. Yo no puedo decirte a ti, ay, ¿por qué hiciste esto? Es que yo no te conozco, no sé, no puedo culparte de una cosa cuando yo no te conozco a ti, no sé cuál haya sido tu motivo. Entonces eso es lo que a veces nos pasa a nosotros. Bueno, en mi caso a mí me pasaba que pues yo siempre estaba, ay, es que esto y esto. Dijo, no, si tú tratas de olvidar, de caminar como Dios manda y hacer las cosas como Dios quiere, tu vida va a cambiar. Cálale, hazlo y tú vas a ver la gloria de Dios y la vas a ver en vida. No te lo voy a contar yo, tú lo vas a vivir. Porque si tú no le das una oportunidad a Dios a que entre en su matrimonio como pareja, ¿por qué? Por eso dice, lo que Dios une, que no lo separe el mundo. Y no estoy diciendo que tú, ni la fulana, ni nadie, no. Es porque uno a veces no hizo las cosas como Dios quería que las hiciéramos. Yo no voy a buscar culpables porque no, no hay culpables. Hay veces no caminamos como Dios quería y en alguna cosa la regamos y no nos dimos cuenta. Entonces esa fue nuestra situación. Que nos alejamos y eso fue, y sí, sí nos dijo un día, esa persona dijo eso fue lo que pasó, ustedes se alejaron y se vinieron los siete enemigos, y ya no lo habían dicho una vez en la iglesia, si ustedes se alejan, porque ustedes ya lo vivieron, y se alejaron, entonces eso es lo que va a venir a destruir, pero ya no va a venir un enemigo, van a venir siete, y los van a estropear y les van a destruir su vida. Y sí lo vivimos, y lo viví, y ustedes lo vivieron conmigo, ustedes vieron mi sufrimiento, y ahora miren, les cuento que todo es diferente, hay muchas cosas, pero no quiero alargarles el tema, si hay otra cosa que ustedes quieren saber, cómo es que hemos llevado nuestra relación, para que no volvamos a caer en lo mismo, no escuchar, pues gente mundana, que en lugar a veces de ayudarte, te quiere destruir. Hay muchas cosas que yo lo viví y he aprendido de muchas cosas, porque dicen que hay veces de los tropiezos aprendes, de los tropiezos aprendes a saber vivir, y más cuando ya lo viviste. Y yo la verdad, esto que yo viví, yo no se lo deseo a nadie se lo deseo, y pues yo quisiera que todos los matrimonios viviéramos felices. Yo siempre oro en las noches, así como me ven a lo mejor a decir, ay, esa está loca, ¿no? Yo oro en la noche, y en la noche cuando estamos acostados, ahora platicamos él y yo, y decimos, Juan y yo, y decimos, ay, ¿cómo dejamos? ¿En qué momento? Sí nos hemos puesto a pensar, ¿eh? Sí nos hemos puesto a pensar en muchas cosas. Ahora no nos burlamos, porque no es para burlarse, pero ahora nos ponemos a pensar y decimos, ¿en qué momento? ¿Cómo fue? Si... Vivimos muchas cosas bien bonitas, vivimos muchos momentos, pues que tenemos videitos hasta grabados así en los telefonillos antiguos, y digo, qué bonito es vivir bonito. Fíjense, hace rato cuando veníamos en el camino, pues ya nomás el que nos acompaña los fines de semana es Sebastián. Bueno, las niñas también en la mañana fueron con nosotros a misa, las tres. Fueron el niño, fuimos todos, y fue Uciel y Lana, la chinita, y Liz, y fuimos todos, pues, ¿verdad? Y ya ellos fueron a hacer sus cosas y nosotros nos fuimos a hacer otras cosas, porque pues unos hacen unas cosas y otras. Y entonces el único que a veces nos sigue es Sebastián, y me dice Juan, dice, fíjate qué bonito es vivir bonito, disfrutar el momento y decirse cosas tan bonitas a veces uno. Les voy a decir que no soy la pareja perfecta y nunca la he sido, pero sí he tenido momentos muy bonitos también, como los he tenido malos, como tú y yo y las personas, todos hemos tenido nuestras subidas y bajadas. Pero ahora me doy cuenta que en un matrimonio siempre va a ser solamente de dos personas,
Dos personas son las únicas que pueden entrar en un matrimonio, no más. Ni los hijos, ni la mamá, ni el papá, ni la suegra, ni el suegro, ni nadie. Nadie, porque todos tenemos formas diferentes de pensar, todos tenemos formas de opinar y todos queremos opinar en el momento, cuando la verdad los que estamos viviendo en ese techo somos los dos. Y hay veces queremos ayudar, pero a veces los consejos también no son correctos. Fíjense que yo de esto aprendí bastante. Aprendí que mi familia es esta y aprendí que uno no debe de buscar personas a veces que en lugar de ayudarte, pues te van a destruir. O personas que realmente quieren verte feliz. Tiene uno que buscar personas de veras espirituales que te quieren ver feliz, que quieren ver que tú camines como Dios manda. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros. Como les digo, sí tenemos en momentos, pues obviamente a veces que, no me gustó esto, pero cosas así de que, cosas que no, pues no, que no, que no, que no sean de nuestro, ya de nuestro agrado, ya no, no. Gracias a Dios estamos viviendo nuestro momento que deberíamos de haber vivido desde que pues, nos alejamos de la iglesia. Y ahora fíjense que me volteo y digo, ay Dios mío, cómo has cambiado nuestras vidas, cómo has bendecido nuestro, cómo destruiste y cómo volviste a componer, cómo el enemigo destruyó y cómo Dios volvió a componer nuestro matrimonio, cómo lo volvió a reunir, cosa que yo sabía, yo pensé que esto no iba a ser. Y fíjense, Dios es bueno, Dios es grande y maravilloso y todos los días es una lucha. Todos los días que me levanto le digo, Dios, ayúdame, Dios, guíame por un camino bueno. No permitas que me aparte de ti, no permitas que el enemigo malo se aproveche de mí o que venga y vuelva a tomar la posición que no debía. Y guíanos por un buen camino, siempre llévanos, líbranos de todo el enemigo malo que nos rodea, siempre, siempre, diario a diario le pido. Y otra cosa que también aprendí mucho, cuando uno se enoje, cuando a veces como nosotros de pareja, que a veces nos enojamos o lo que sea, a veces no es bueno como que me enojé y ponerse como araña los dos, pues no llega uno a ningún lugar vamos a llegar así. Siempre tenemos que, hubieron muchas cosas, hay muchas cosas que uno tiene que platicar para poder llevar un buen matrimonio. Una de las cosas, contarse, pues, cómo tener mucho diálogo, platicar mucho, cómo es que vamos a hacer esto, cómo vamos, o quieres venir conmigo. Por ejemplo, a mí, Juan, últimamente, pues, vamos para acá, vamos para allá, qué vamos a hacer, esto, ahorita primero la familia, primero eres tú, primero mis hijos, y así es, o sea, platicamos mucho nosotros todos los días, él me habla por teléfono, yo le hablo, me manda mis corazones, me dice cómo fue tu día, mi reina, cómo estuvo tu día, mi princesa, y cosas que él siempre me decía antes, y cuando nosotros estábamos viviendo nuestro matrimonio de temblor, pues todo eso se acabó. Todo eso se acabó, cosa que yo dije, ¿y dónde estaba todo ese amor? Y ahora lo estoy volviendo a revivir, lo estoy volviendo a vivir. Y es algo bien bonito porque, pues, caminas, siento que caminas con Dios, siento que Él te lleva, que Él te guía. Y Él, pues, si te quiere ver feliz, siempre te va a volver a unir. Pero eso depende de ti, porque hay muchas personas que dicen, ay, no, es que yo ya no regresé, porque pues ya no cambió, él ya nunca va a cambiar, ya no va a cambiar, ya no va a cambiar. Yo así decía, ya no va a cambiar. No, mira, si tú pierdes la fe, si tú dices, ya no va a cambiar, tú misma te estás diciendo, no va a suceder. Y si tú quieres que este matrimonio funcione, pídele a Dios y siempre tienes que tener un positivismo de que va a ser y va a funcionar y va a funcionar porque va a funcionar. Y les digo, ¿por qué? Porque Dios sí tiene poder. Y ustedes lo vieron en mí. Ustedes vieron, muchas personas pensaron que ya no iba a funcionar. Muchas personas pensaron que sí, pero ya se dieron cuenta. Pensaron que no lo íbamos a lograr y ya lo hemos logrado. No voy a decir que ya cantamos victoria, pero ahí la llevamos. Todos los días es una lucha, todos los días estamos pidiéndole a Dios,
todos los días en la noche, él ora, yo oro, nos despidemos. Cuando nos vamos a dormir, él se despide de mí cuando se va a ir al trabajo, lo persino, él me persina. Cosa que siempre lo hacíamos antes cuando pues todavía estábamos. Y ya después todo eso pues también se volvió a acabar. Y ahora lo estamos volviendo a vivir. Todas esas cosas bonitas que tal vez en un momento las dejamos ir, las volvimos a traer para atrás. ¿Por qué? Porque eso es lo que uno quiere, vivir la felicidad, vivir en paz, vivir tranquilo, pues vivir una vida como Dios manda, porque mañana no vamos a saber, los dos salimos a trabajar, no sabemos ni qué va a pasar. Entonces tenemos que luchar día a día por lo que Dios unió. Todos los días luchamos por nuestro matrimonio, por nuestra vida. Yo siempre pido a Dios, digo, Dios ayuda a todos los matrimonios que estén pasando por momentos difíciles, porque yo no te quiero ver a ti lo que yo ya viví. No quiero ver en alguien más lo que uno ya vivió. Y cuando las personas pasamos por este tipo de cosas, sabemos lo que es un dolor, porque no es fácil ser una madre soltera y llevar el cargo de pues muchas cosas, y cambia totalmente tu vida. Y no voy a decir que porque pues ya digo, ay, ya me separé y me voy con otro y a lo mejor no funciona, me voy con otro, no. Y yo no estoy nada contra nada, cada quien es libre de hacer lo que quiera. Pero hay veces, dices tú, no, cuando tú dices, yo quería que Dios me mandara algo para que yo me diera cuenta. Y si tú, yo decía, si tú quieres verme feliz, tienes que mandarme algo. Entonces él me mandó muchas guías, me abrió muchos los ojos de muchas formas. Y miren, gracias a Dios ha funcionado bastante. Bastante, bastante ha funcionado. Y yo le doy muchas gracias a Dios por todas las bendiciones que ha derramado en mi vida, que ha derramado en mi matrimonio. Y si tú estás pasando por un momento similar al mío, no te rindas. Lucha, lucha y lucha. Y vive tú y tú. Nada más tú y tu pareja. Pero eso sí, si esto quieres que funcione, tiene que estar bien. Pues bien, por el 100% que la pareja quiera también cambiar, porque si tú quieres llevar una relación y él ya no quiere, o ya la cosa no va, dices, pues él también ya no quiere de su parte, pues es imposible. Al menos pues que lo lleven a la iglesia y que lo lleves ahí a donde tú perteneces, a tus iglesias, para que le ayuden. Pero en este caso de nosotros también, Juan, estaba alguien ayudándole, aunque no estaba conmigo, como les había dicho hace rato, pero alguien lo estaba orientando también a él. Y yo no me daba cuenta y yo no sabía, pero esa persona me dijo a mí, dijo, yo le dije, no, es que yo, él y yo ya no podemos seguir, porque él, no, yo siento que ya se acabó el amor, ya no va a funcionar. Dijo, no, digo, él todavía te quiere. Y yo le dije, ¿y tú cómo sabes? Dijo, yo sé, yo te lo digo porque yo sé. A mí nadie me lo dijo, yo lo sé. Y yo he puesto muchas, pues no me, exactamente no me dijo, dijo, pero yo te puedo decir que sí, todavía hay amor ahí. Así que lucha, no te rindas, no permitas que eso se destruya. Y si Dios unió, no dejes que el mundo separe esto, que el enemigo pues se da. Dijo, yo sé que sí, si todavía te quiere, y si tú todavía lo quieres, luchen y platiquen, dialoguen, salgan, primero platiquen antes de ustedes volver, porque pues no tiene caso que tú digas, ay sí, porque dice usted que si me quiere, yo voy a regresar y pues voy a ver, no. Miren y platiquen qué fue lo que pasó, y ya, no hagan cosas que les pueda volver a dañar. Tienen que ser mejores, tienen que tener algo mejor para ustedes como pareja y para su amor como pareja, para ser mejores personas los dos y no cometer los mismos errores ni hacerse daño de cualquier manera. Tienen que ser diferentes y tienen que ser lo que a ustedes les gusta uno hacia otro. Y cuando una persona se enoje, quédese uno callado, o si tú eres de carácter fuerte, tú quédate callada, salte para afuera, respira, haz que se te salga eso que traes, o ese coraje, o lo que hayas pasado, regrésate ya tranquilo, ¿sabes qué? La regué. Tiene que enseñarse uno a perdonar, a ver sus errores y decir, ¿sabes qué? Yo la regué.
te di, falté el respeto, te grité, te dije esto, a lo mejor no estaba en mi momento, a lo mejor no quería agredirte, no quería lastimarte, no quise decirte esa palabra, pero perdóname, no quiero que estemos molestos, no quiero que todas esas cosas tiene uno que hablarlas y tener una buena comunicación, pero buena, buenísima para que pueda funcionar. Porque muchas personas dicen, no, es que nomás de pensar que esto no. Si vas a estar con el pensar y el ayer y el mañana y lo que la gente diga y lo que la gente opine, tu vida va a vivir, toda la vida vas a vivir así. Entonces tienes que hacer tú mismo y todos los días ponerle las cosas a Dios. Y de que te funciona, sí te va a funcionar. Porque sí funciona. Yo la verdad siento que esto fue un milagro. Siento que fue como les dijera, un testimonio que realmente Dios me puso y tal vez alguna de ustedes les pueda servir, algunas puedan criticarme, algunas me van a no sé, lo que ustedes quieran, pero ahorita ya en estas alturas ya no me interesa lo que la gente diga, a mí nomás me interesa lo que Dios dice y lo que realmente Él quiere para mí y para mi vida. Y las personas que les ayude, qué bueno, y las personas que no, está bien, porque no todas las personas piensan igual, no todas las personas, creen en los milagros, no todas las personas creen en Dios, no todas las personas creen en las imágenes, no todas las personas creen en que una persona tiene que saber perdonar. Hay personas que no perdonan y no quieren perdonar porque pues uno no sabe el dolor que haya sucedido, pero de que existen las cosas buenas y existen y Dios existe y Dios, si tú le pones las cosas que estás pasando difíciles a Dios, te lo prometo que sí te va a escuchar, te lo prometo. Porque en un momento yo creí que mi matrimonio ya no iba a funcionar. Les dije hace rato, yo dije esto ya no va a funcionar. Y mírenme, ahora estoy aquí contándoles que sí se puede, que Dios es grande, que sí hay milagros. Y que si tú te estás pasando por un momento difícil, lo único que te puedo decir, busca prédicas matrimoniales, busca gente que de veras esté preparada para darte un buen consejo, gente espiritual, no busques a la amiga, ni a una persona que tú dices, ay, esa es muy buena para platicarme, no, tú busca a Dios de corazón, ni a mí, ni porque yo te estoy diciendo eso, digas, ay, a ella le funcionó, no, tú busca a Dios, porque tu forma de lo que tú estás viviendo es muy diferente a la mía, a lo mejor la tuya es peor, a lo mejor la tuya es menos que la mía, muchas cosas, entonces, la persona que te puede ayudar es la gente espiritual. Es lo único que te puedo decir. Si vas a la iglesia, busca un sacerdote. Y si vas, ponte a orar todos los días. Pedirle a Dios de corazón. Habla con Dios. Yo hablo como loca. Miren, ayer yo escuché. Yo le tengo, a mí se me enchina el cuero, pero se me enchina así como si, no sé. Yo no sé si eso es malo o no es malo o no sé. Pero se escuchó una, sería lechuza, tecolote, yo no sé, ahí entre las hierbas, ahí en el monte. Y me dio un escalofrío, así una cosa. ¡Ay! Le dije, diantre de chamuco, ni se te ocurra volverte a parar aquí. Ay, es que dicen que esos son del demonio, yo no sé si será cierto, ¿verdad? Esas son creencias, pero ay, yo les tengo un miedo, tan los ojotes que tienen así de las lechuzas, así bien feos. No sé qué sería, pero si oía una vil persona la que gritaba así bien feo con un gorgoro grandísimo. ¿Qué es eso? ¿Cómo le hacía diente? ¡Ay, me dio este escalofrío! Y en vez de correrle, dije, no, Dios, tú estás conmigo y yo no le puedo correr. Pues, ¿saben qué hice? Que me voy, pero con la piel chinita me fui, porque yo les tengo así como un... A mí se me enchina la piel. Yo esos animales, se me enchina la piel, no soy muy, muy devota de querer esos animales, no. Y yo no tengo nada contra los animales, pero se me enchila la piel con eso, les tengo miedo, porque una vez se me vino uno encima y casi se me cae de mis jetas y dije, ¿y ahora qué te pasó? Pues yo andaba caminando allá afuera y que se me viene así en las jetas un animalote así, nota, miren. Y ahí yo no sé, me quería matar, yo no sé, y me dio un miedo y allí les agarré más miedo. Pero una cosa fea, yo ya lo había visto que estaba grita y grita esa vez. Y yo andaba corriendo, y yo dije, ese animal nomás me ve, y que se me viene, y que se me cae aquí en mis jetas, yo dije, me arrancó la nariz, horrible, pues de ahí agarré más miedo, entonces ayer escuché el ruido bien recio, y dicen que cuando escuches esos animales que gritan así, es que gritan como si alguien se estuviera muriendo así bien feo, yo no sé si los han escuchado, y que le corro, y ¿saben qué hice?
Y me fui a orar allá, enfrente de la, de allá de la fensa, allá lo más que pude, ahí del cerro, ahí del monte, me fui a orar. Dije, Dios de mi vida, no permitas que el enemigo se apiade de esta propiedad. Tú sabes cómo lo vas a desplumar de aquí, pero llévatelo. Empecé a orar, el Dios te salve, el rey mi madre, y un montón de oraciones. Y dije, ándale, yo me empecé a orar. Y miren, no me la van a creer, pero se fue. Se fue, miren, en cuanto empecé a orar. No volvió a gritar más, algo increíble, pero cierto. Y yo dije, bueno, la oración fue la oración. Y se fue. Es que no, hombre, dije, no, no vaya a venir y vaya de vuelta a apoderarse aquí. No, si yo estoy viviendo bien tranquila. Yo dije, ay, pélate por los piojos. Yo dije, yo no te quiero aquí, vete. Y empecé a orar y orar. Ha de haber hecho, yo dije, si me oye por allá los vecinos, van a decir que estoy loca. Esta se puso a rezar el rosario allá afuera o qué. Y yo gritaba bien reciote, padre, no eso, que estás en el cielo, para que me oyera. Y bien reciote. Pues se fue, no volvió a gritar más. Y allá estaba, pero con la piel bien chinita. Dije, donde se me deje venir, pues yo traigo el teléfono. Yo le dije, le hablo a Juan y le digo que me vengan a rescatar. Pero no, se fue. Por eso les digo, cuando uno tiene... Yo no sé, son creencias, pero yo sí les tengo miedo. Y yo les digo, no, yo me pongo a orar. Yo digo, no, Dios, ayúdame, porque yo ya no voy a permitir que nadie se apodere de aquí. Nadie se apodere de... Y menos el chamuco. Digo, yo ya no. No, cuando vives una cosa así, ya no permitas que nadie destruya lo que con tanto sacrificio uno logró unir. Y hay veces eso es lo bonito. Entonces nosotros ahorita, pues realmente estamos viviendo, pues no del momento que pues yo de verdad quería vivir. Y hay muchas personas que dicen, ay, ¿cómo van a vivir tan felices? Hay gente que aparenta y que quién sabe qué. No, es que tú no puedes opinar por otra persona que aparentas, no. Tienes que vivir lo que Dios te está poniendo en tu momento. No importa lo que la gente diga. Y uno, mientras uno sea feliz, de todas maneras a la gente uno nunca le da gusto. Es como cuando uno está bien gordito, pues te critican. Si estás bien flaquita, te critican. Si estás frentona, te critican. Si no tienes frente, también. Pues entonces nunca vamos a dar gusto. Tenemos que vivir nuestro momento y querernos como somos. Y amarnos como amigas, como ustedes son mis amigas, les digo mi familia porque pues siempre están aquí, querernos como mujeres, apoyarnos, echarnos porras y nunca, nunca echarnos, porque hay personas que en lugar de ayudarte te avientan, pues ya saben, ahí debemos de querernos como mujeres y apoyarnos, les digo querernos, decirnos, ay, ¿sabes qué? Échale ganas, yo muchas de ustedes sí, agarré muchos comentarios buenos. Una mujer siempre me decía, una señora, para atrás no hay ni para coger impulso. Tú córrele para adelante y cuando oigas que los perros van ladrando es porque ya vamos llegando a, ¿cómo me decía? Al, ay, que esa como el dicho que ese. De hecho, siempre me lo dice esa señora y no se me olvida. Y son cosas bien bonitas porque yo realmente de los comentarios agarro los que realmente son buenos, los que te van a ayudar. Y he aprendido muchas cosas a no dejarme guiar por la gente que necesita a Dios, espiritualmente necesita a Dios. Y ustedes busquen, como les dije hace rato, busquen prédicas. Yo busco en mi trabajo todos los días que me voy a trabajar. Para las personas que no saben dónde trabajo y que son nuevas, pues yo limpio casas. Y yo me la paso ahí cuando en la mañana voy, rezo mi rosario. Después en el día busco prédicas y si me siento. Ahorita miren otra cosa también. Por ejemplo, otra vez les dije que pues ya estaba como en mi tiempo de la menopausia. Entonces, no digo premenopausia, porque luego van a decir, ay, así no se dice, bueno. Ahorita Juan es una persona que me está entendiendo mucho. Él ve que yo pues estoy en un momento de que hay veces uno no se aguanta, hay veces andas de buenas, hay veces anda uno de malas, hay veces, gracias a Dios yo no me siento así tan seguido mal, pero sí sudo mucho, como que me siento así, no sé. Y él sabe y me entiende y dice, no te preocupes, mija, yo sé que es parte de tu premenopausia y sé que eso pues iba a llegar y yo te entiendo, no te preocupes. Yo a veces, él a veces me escucha que ando yo media... Pues ustedes saben, a veces andas triste, a veces contento o así. No siempre, pero pues él ya sabe que es por eso y pues me entiende. Y hay personas que no te comprenden, pero por eso uno tiene que platicar. Que si no te entiende tu pareja, entonces ¿quién más te va a entender?
Entonces eso es lo bonito, que nos entendamos, porque pues yo soy yo soy 5 años mayor que él, entonces él está más joven que yo y él entiende que yo pues voy a tener mis, ¿cómo se dice? Mis bochornos más pronto que a lo mejor que él. Yo no sé los hombres qué les pase, pero pues a lo mejor él ya me entiende que yo pues estoy en mi momento de la premenopausia. Pero sí, chicas, les quería decir ¿quién dice este testimonio? Para mí es como un testimonio. La que lo quiera agarrar y la que le pueda servir. Y si ustedes quieren echarle ganas, si ustedes creen que no se puede, sí se puede. Y hay poder en el nombre de Jesús, hay poder. Y se los digo por experiencia, porque yo ya lo viví. Y siempre hay que recordar los buenos momentos. Los pasados hay que dejarlos en el pasado y borrar. Como luego dicen, borró de cuenta nueva y vivir lo mejor que Dios nos manda día a día. Porque eso es lo bonito. Decirse uno lo mucho que uno lo quiere, lo que sientes día a día con tu pareja, cómo te sientes ahora, desearte siempre un buen día. Por ejemplo, nosotros todos los días en la mañana nos hablamos, o aunque nos despidamos, ¿y cómo va tu día? ¿Cómo estás? ¿Qué has hecho? O así. Y hay veces los trabajos no están bien, hay veces tienes mucho estrés. No, ahora no está, me siento esto, es que esto salió mal, no te preocupes. Nos tenemos que porrear uno a otro, echarnos porras y echarnos ganas. Porque la única persona que te puede echar porras es esa, la persona que está a tu lado, la persona que es tu pareja, tu amigo, tu pues, ¿cómo se dice? Pues hay muchas cosas de cómo se puede decir a la persona que tienes a tu lado y es la que te puede, pues, apoyar en tu peor momento. Entonces nosotros nos empezamos como a apoyar uno a otro día a día. Porque hay días que yo también sí, no crean que hay veces que me siento cansada o así. Y dice, ¿cómo va tu día, mija? Échale ganas. Y esto y que el otro. Y eso es bonito. Eso es bonito porque los días se te hacen cortos, los días no se hacen largos. Cuando tú vives una vida bien bonita, los días cambian para ti. Y ahora nos ponemos a platicar y decimos, ay, qué bonito es vivir bonito, qué bonito es disfrutar, qué bonito es dialogar, platicar, encomendarnos todos los días a Dios. Y es bien bonito y a veces hasta ya ven cómo me vacila, me hace reír y yo lo hago reír a él y así. Son cosas bien bonitas que a veces uno no las tiene que dejar ir. Tiene que día a día como regar el amor. Que no porque ya estamos viejos, que porque ya vamos, ya nos estamos menopáusicos o lo que sea. Menopáusico, pues ya dices, ay, no, ya no. No, es cuando uno tiene que empezar a quererse uno más. Déjenle, leo poquito porque me solté hable y hable, pero les quería compartir mi situación, porque a muchas, pues, uno les interesa, como les digo, ya no, ¿no? Patricia Cruz dice, Noemí, recuerda cuando tuve el accidente, don Juan, tú no lo dejaste en ningún momento y eso no tiene precio, mi corazón. Ay, amiga, es que esa es otra cosa que yo les quisiera contar. Si en un momento yo iba a tender la toalla, yo no iba a ir. Y muchas personas me criticaron y dijeron, ay, que te lo trajiste, que porque ya lo querías tener acá y que porque te lo levantaste, por eso está contigo. Es que se dijeron tantas cosas, pero como les digo, solamente yo sé lo que realmente pasó y por qué es que yo fui ahí. Y a lo mejor os voy a hacer un video diciéndoles cuál fue la razón por la que yo fui ahí. No fui yo. Y ustedes me van a decir, no fui yo la que estuve ahí. Dios me llevó, yo me iba a regresar y Dios me regresó. Me dijo, no, tú ahí estás tu cruz porque tú no estás divorciada. Tú estás casada ya, si después que salga él, si quieren divórciense, lo que sea, pero ustedes tienen que estar ahí los dos. Tú tienes que estar ahí por lo que tú, porque es todavía tu marido. Y aparte yo tenía que estar ahí porque nosotros no estábamos casados y cualquier papel que se firmara, tenía que yo dar la opinión o la opción de qué se tenía que hacer, porque él estaba en coma, se podría decir. Entonces es una historia que mucho se dijo, mucho se habló, pero solamente yo sé lo que pasó. Solamente yo, un sacerdote, otro sacerdote, pues mis suegros obviamente porque son sus padres, y pues mis hijas,
sabemos realmente lo que pasó y por qué fui que yo estuve ahí. Pero yo no iba ahí realmente, porque pues nosotros ni estábamos juntos. Pero pasaron muchas cosas y les digo, hay veces que muchos opinaron, muchos dijeron muchas cosas, pero solamente nosotros sabíamos lo que había pasado aquí. Y hay veces sí es bonito platicarles de las personas que saben tomar las cosas como debe de ser, como Dios manda, porque les ayuda a personas. Y hay personas que no les ayuda, digo, no les gusta, pero como que hasta les duele. Me acuerdo que estaba una señora. ¡Ay! ¿Cómo me tiró? ¡Ay, pero me tiró! Hasta que la bloqueé. La bloqueé porque dije, no, esta de veras me quiere ver en el infierno, ¿qué? Pero ¿cómo me tiró? ¡Ay! Me hacía unas cartas así de grandononas. Y me decía cuernuda y que, bueno, hasta casi me mentaba ahí hasta... Hay una cosa horrible, me decía bien hartas cosas. Y yo dije, esta señora no tiene al enemigo, que no tiene a Dios en su corazón, ¿o qué le pasa? Pues yo la bloqueé, yo dije, no, yo no estoy para escuchar ese tipo de comentarios, no estoy. Dije, lo siento mucho, pero la voy a bloquear, porque ni siquiera aportaba nada bueno, ni un mensaje bueno. Dije yo, ¿para qué quiere esa gente aquí? Yo no. Yo digo, en realidad, pues ella ni siquiera va a vivir. ¿Por qué le duele tanto que yo haya estado con mi marido o lo que haya sido? ¿Por qué? ¿A poco? Porque si una se dejó y no le fue bien y no quiso regresar, yo me voy a enojar porque esa persona se fue. No, pues si ella no quiere regresar con el marido, pues que no regrese, su problema. ¿Pero por qué me va a doler a mí si yo ni estoy viviendo con ella? Ahora, si me iba a ir mal a mí, me iba a ir mal a mí, no a ella, ¿por cuál era su dolor? Esa señora, de verdad, les digo que la bloqueé porque, oh my goodness, cómo me jodió la vida. Dije, ay, la voy a... ¿Quién sabe cómo se llamaba? Ya ni me acuerdo, pero sí, de verdad que sí, me decía bien hartas cosas. De cuernuda no me bajaba ni un cuerno. Dije, sí, hombre, tú échame porras de cuernuda, en fin, que aquí entre más malas me eches, más buenas me vienen. Dani dice, Dios es bueno, Noemí. Y lo sé porque a mí también me hizo el milagro de cambiar a mi esposo. Sí, sí, oigan, sí. Una señora me contó también. Y dice, mira, Noemí, a mí me pasó algo así. Dice, y sí, bueno, una cosa. Y yo he escuchado, yo escucho a la gente que tiene testimonios reales como los míos. Y que Dios le ha hecho milagros, ¿eh? Y yo, esas son las personas que yo escucho. Porque realmente sé que allí Dios obró. Yo no voy a escuchar a una persona mundana que está peor que yo de mundana y en lugar de darme un buen consejo me va a aventar a la basura. Yo no. Y yo escucho gente, por eso a mí las películas que son basadas a la vida real me gustan bastantes, porque son cosas que le sucedieron a esas personas, las que hacen basadas a las vidas reales y te sirven de, pues, como testimonio para que tú veas en qué la está regando o qué es lo que a tu marido no le gusta o qué es lo que a él le gusta o a mí no me gusta de él. Tenemos que saber dialogar las cosas que no nos gustan de uno del otro. Y sí, se manifiesta Dios en nuestros matrimonios, hasta en nuestra familia. Se manifiesta bien harto Dios. Y Dios tiene poder, yo sí les voy a decir. Yo he escuchado testimonios de predicadores, que ellos mismos dan testimonios, que la gente les cuenta a ellos, que les dan testimonios de personas que han tenido cosas así, y ellos pues como predicadores a veces cuentan testimonios para que otra gente aprenda de eso y le ayude a las personas, porque, óyeme, si yo te voy a decir, ay, no, es que tú me cuentas a mí, ay, es que esto me está pasando y esto, ah, no. No, hombre, ese hombre ya no vale la pena, déjalo, búscate, haz tu vida ese, ya, agárrate otro y sirve de que pruebas otro. Y ¿a dónde te estoy mandando? O sea, ¿qué tipo de amiga soy yo para ti? No, yo tengo que darte un buen ejemplo, porque si Dios me puso a mí como, no te voy a decir como que me sigas porque yo soy perfecta, no, como testimonio para que veas que Él está vivo y si se puede manifestar en personas para poder arreglar un matrimonio o ver un matrimonio unido, yo sé que a Dios le está se siente orgulloso de ti porque te estás dando un testimonio que realmente le va a ayudar a muchas personas, que vas a ayudar a lo mejor a algún matrimonio. Y no te voy a decir que todas piensen como yo, no. Hay muchas personas que tienen muchas formas de pensar y se respeta. Yo no voy a hablar de una persona que esté contra mí o que diga que estoy loca o que porque yo no...
total, pues cada quien piensa diferente, pero el milagro que Dios hizo en mi vida, yo nunca lo voy a ocultar. ¿Por qué? Porque sé que fue un milagro muy grande y fue un testimonio muy grande que pues ni yo llegué a pensar que esto iba a funcionar. Cuando yo realmente pensé y dije, no, sí existe, Dios está vivo y Dios nos quiere ver felices a todos. Dios no quiere que nosotros destruyamos nuestros matrimonios ni nuestra vida, porque no estamos destruyendo nuestra vida solamente, estamos destruyendo también a lo mejor la vida de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque pues imagínense, si yo hubiera de verse, y fíjense que yo también ni mucho salía, sí salía con mi familia, así que íbamos a las fiestitas y eso, pero de que yo me había de haber ido a los bailes sola, porque estaba sola, nunca me fui, no me dio por irme, no fue lo mío, pero le doy gracias a Dios que me alcanzó a enfrenar de todas esas, de todo ese libertinaje a veces que me podía haber echado a perder más. Le doy gracias a Dios que él me, pues no tuve la oportunidad, ni la quise tener, de irme un día a decir, no, pues estoy sola, yo voy a hacer lo que yo quiera, porque pues es mi vida, ¿no? Gracias a Dios me alcanzó a dedicarme más a mis hijas y pedirle mucho que se hiciera su santa voluntad y no la mía, porque yo no podía caminar sola. Yo tenía necesidad de que alguien me guiara y me caminara, que me pusiera personas, a través de esas personas me hablara a él, y sí, así fue. Y ahora estoy viviendo la gloria de Dios. No soy la pareja perfecta, pero estamos en una lucha bien grande, como les digo, día a día, y sí se puede. Color de Rosa dice, señora, una señal, hoy soñé que usted y su hermana y mamá se volvían a hablar. Sí, yo sí hablo con mi mamá y mi papá, es que ustedes piensan que no, pero no, es que yo ya les dije que yo ya no iba a platicar de todo esto, eso ya está en un lado, yo les dije que yo ya no los iba a meter tanto en esto, porque se armó un descontrol y se hizo un mitote, y a las últimas, pues ellos no tienen nada que ver en esto, y yo la verdad, yo no quiero lastimarlos de ninguna manera, ni tampoco quiero meterlos en mis conversaciones. Quiero ser como más mi vida yo. Yo ya la vida de con ellos es muy diferente, muy aparte, y sí los veo, yo les aseguro y se los juro por Dios que sí los veo. Sí los veo nomás. No quiero estar así como metida en todo esto. Mi hermana sí no nos hablamos todavía, pero también ella está haciendo su vida y le deseo lo mejor y no tengo nada más que decir de ella tampoco. Pero sí, lo importante es que nosotros seamos felices y que estemos bien con Dios. Ojalá un día, Dios es, a lo mejor Dios es bueno y tal vez algún día pueda hacer nuestra reconciliación entre mi hermana y yo. Pero es un proceso, ahorita yo estoy en el proceso de que pues estoy con mi esposo, estamos tratando de ser mucho más mejor y vivir mejor que antes, hasta que cuando nos casamos mejor y todo, o sea, estamos en una lucha bien grande, pero todo llega a su tiempo. Si Dios va a querer, Dios va a querer, y hay que seguir orando. Vamos a seguir orando por todas esas cosas, porque nunca es tarde, nunca es tarde. Dice Mónica Gallardo, dice, hola Noemí, me da gusto verla feliz con su familia. Usted es una gran mujer y vale mucho para Dios. Obra en su matrimonio, bendiciones, amén. Amiga, amén, muchas gracias. Y sé que Dios está haciendo una obra bien grande. Y ustedes han visto todas las bendiciones que ha derramado Dios en nuestra familia. Todas las bendiciones. Por eso dicen que cuando te estés viviendo en una cosa bien fuerte, quédate callada, pídele a Dios y Dios es el que va a hacer la obra. Y eso fue lo que yo traté de hacer, quedarme callada. Yo le ponía las cosas en manos de él y él quisiera su obra. Yo decía, Dios, tú eres grande y yo confío en ti, tú me vas a ayudar. María del Carmen. Sara te dice, hola señora Noemí, muy, muy bonito su testimonio. Y sí, Dios es poderoso y maravilloso. Dios hace milagros y
prodigiosos. Él es todo amor y bondad. Bendiciones para usted y su familia, mi señora Villa. Muchas gracias, María del Carmen. Muchísimas gracias. Nancy Hernández dice, al menos yo no regresaría con la persona que me engañó, si es que ese fue, si es que eso fue el caso, porque usted nunca lo admitió. Ojalá y realmente su esposo, pues esa es su forma de pensar, amiga, es lo que yo les digo, cada quien piensa diferente y yo no puedo decirle a usted, haga lo que yo hice, porque pues usted es usted y yo soy yo. Su marido a lo mejor hizo otras cosas diferentes a las mías. Yo no voy a obligar a nadie, pero yo estoy dando mi testimonio y la que lo quiera escuchar está bien y la que no, no me crea o no. Yo no estoy para que me crea, yo nomás estoy compartiendo. Si les gusta y les agrada, está bien, y si no, de todas maneras, yo la felicidad yo la estoy viviendo, no usted, amiga. Y cada quien, nadie va a forzar a nadie. O sea, todos son libres de hacer lo que quieran. Pero sí, hay gente que no cree en esto que les estoy diciendo, no creen en los milagros, no creen en testimonios y se les respeta. Yo no tengo por qué juzgar ni a Nancy ni a nadie. Cada quien es libre, como les digo, y cada quien piensa diferente. Mi forma de pensar esa fue y yo le di una oportunidad a mi esposo y estamos felizmente pues viviendo una vida pues gracias a Dios como él quiere y felices porque pues ni modo que me la voy a pasar aquí, como luego dicen, ay, fingiendo y viviendo el infierno y aquí, no, hombre, sería lo último que hiciera yo en esta vida. No. Si uno va a regresar con su pareja es para bien y para estar viviendo lo mejor, no para, imagínense ustedes yo estar aquí y qué ejemplo le voy a dar según yo a mi nieto. No. Para eso se tiene que hablar, hay muchas cosas y pues gracias a Dios hicimos lo que Dios quiso y aquí estamos echándole ganas y para adelante y nada para atrás. No importa lo que la gente diga, como les vuelvo a repetir. Elsa Guerrero dice, mi amiga Noemí, la más grande bendición que llegó a unirte con tu marido se llama Sebastián. Exactamente, amiga. Exactamente. Sé que es una gran bendición. Yo creo que ahí se miró también el milagro de Dios. Ese niño es un ángel y vino a darnos vida, nos vino a dar pues sí, muchas cosas que nos hacían, yo creo que falta aquí en la casa, no sé. Y es un momento que se vive bien bonito y más que lo vivimos con el niño, de verdad. Estamos viviendo nuestro mejor momento, más bonito porque está el nieto aquí con nosotros. Y no les voy a decir que, ay, que soy la pareja perfecta, como les dije hace rato. También estamos en una lucha bien grande todos los días pidiéndole a Dios que no se meta el enemigo porque lo van a decir, ay, la pareja perfecta. Y mira, no. Todos los días es una lucha de ambos lados, del lado de él y del lado mío. Del lado mío, los dos estamos en una grande lucha y los dos estamos, no vamos a permitir. Y yo lo veo en él también, lo veo en él porque hay personas que también dice que se le han acercado y le han dicho que este y que el otro. Y hay personas que, pues hay de todo en este mundo, porque hay personas que no te quieren ver feliz. Y te empiezan a tirar, pero él tampoco les hace caso, fíjense que él tampoco. Y pues eso es lo bonito, que cuando tú decides una cosa, que los dos se apoyen y que de ambos lados nadie haga caso. Porque les digo, hay personas que se pintan de ángeles, pero por dentro traen el enemigo metido. Y se transforman que te van a ayudar para destruirte, metiéndote ideas. Pero en nuestro caso, ya nosotros ya no le hacemos caso a la gente. Ya a la gente no le hacemos caso de lo que nos puedan decir. María Hernández dice, hola señora Noemí, que Dios los siga bendiciendo en su matrimonio. Todos merecemos una oportunidad, usted disfrute su matrimonio. Amén. Gracias a Dios. Y así debe de ser, es lo que yo le digo.
tenemos que disfrutar el momento. Si Dios no nos unió, pues hay que echarle ganas para adelante, y para adelante, y para adelante, y nada para atrás, nada para atrás. De todo con estilo, dice sabias palabras, Noemí, así es, Dios es el único que nos va a escuchar y guiar por el buen camino. Sí, es que sí, ¿saben qué pasa? Que a veces uno se deja guiar mucho porque ahorita ya hay muchas redes sociales y hay muchas cosas y todo, como todos publicamos a veces nuestras cosas, no todos, ¿verdad? Unos. Pero si se fijan en el TikTok, hay muchas personas que salen y dicen, ay, que esto y que el otro y que esto. Y uno se siente bien, pues, como les dijera, uno se siente bien fregón, que yo puedo y que esto y que. Muchas hablan así como con mucho valor. Pero es gente que a veces no tiene el espíritu, no conoce todavía a Dios. Va a la iglesia, pero todavía no sabe el temor, todavía no sabe lo que es este. Hay muchas cosas que todavía no lo han vivido. Y es bien fácil guiarte por el mal camino cuando todavía Dios no has estado con el Espíritu. No digo que yo estuve, pero yo ya sentí el Espíritu Santo cuando una vez caí en el descanso, en un retiro. Yo ya lo viví. Entonces, yo sí tengo todavía temor a Dios. Yo sí todavía le tengo temor. Todavía a mí todavía me dan miedo muchas cosas que a Él no le gustan. Estoy hablando por mí, no por la gente, pero hay gente que pues no les interesa y dice, no, a mí no me importa, yo voy a vivir la vida. Cada quien, les digo, cada quien es libre de hacer lo que quiera. Entonces yo solamente quiero darles como, pues sí, les doy un pequeño testimonio para que ustedes vean. Y como les digo, si pasan por un momento, pues no busquen gente mundana, porque no, les digo que salen unas y les van a decir que yo no haría esto, tú sí lo hiciste, yo no lo haría, pero es lo que les digo, todas tienen formas de pensar diferentes, no todas van a pensar como yo, y yo sé que no voy a obligar a nadie a pensar como yo tampoco. Dice María del Carmen Zárate, dice, no sé si usted, Noemí, ya miró la película Cuarto de Guerra, si no la ha visto, se la recomiendo, es muy bonita la película. Fíjese que no la he visto, amiga, la voy a buscar, ya verá. Cuarto de Guerra, la voy a buscar, y ahora que se viene el tiempo del, ahora que se venga el tiempo del frío, es cuando uno ve muchas películas o series, y a mí sí me gustan muchas cosas así, yo es lo que yo busco, películas basadas a la vida real. O películas que de veras te van a dar algo bueno, que te van a dejar pues algo bueno en tu vida. Dice que cuál es el labial que estoy usando. Déjese, lo traigo, amiga, porque sí, ya me había preguntado. Ay, me lo puse, déjenlo, aquí lo traigo. Porque luego no se los enseño. Sí, chicas, pues yo no quería dejarles de pasar de decir esto que les estoy contando, ¿verdad? Y les digo, se los digo de todo corazón. Y sí, yo de veras a todas ustedes, las que me siguen y las que son casadas y las que todavía no son casadas y algún día es en vida, yo les deseo lo mejor. Los deseo lo mejor porque a nadie se le desea una mala vida. Todos somos una lucha y como se los he dicho, el matrimonio es como una baraja o es un albur, que te la rifas y te la rifas y si te fue bien y si no supiste pues llevarla, no es fácil, pero se la rifa uno mucho y cuando pues uno permite, se destruye, pero si estás en un momento, échale ganas, que nadie destruya lo que Dios unió. Miren, aquí está el labial, es ¿qué? Así es, Irene. ¿Quién te lo dio? Miren, chicas. Este es el labial, está bien bonito. Es mate. Es el de Too Faced, por si les gusta. Está bien bonito, cómprenlo. Yo lo agarré cuando lo tenían una vez en especial. Dani dice, muchas gracias por tener el valor de compartir su testimonio y
instrumento de nuestro Señor. Fíjense que yo antes de hacer este video, porque les dije que... Mira mi virgencita. Ay, qué bonita. Antes de hacer este video, vine platicando con Juan. Aquí está Lizir en ella, fue mi... Ella fue, en un momento, pues ella sí me decía, no, mamá, no regreses, es que no, yo no te quiero ver ya sufrir, pero ella misma, Dios se manifestó en ella para que nosotros pudiéramos, fíjense, ay, no sé, las cosas las pone Dios a su manera y a su tiempo. Porque no, pues, chilla. No, ya no, ya el dolor ya lo viví, ya es no, bien ya chillona. No voy a... El dolor ya lo viví, ya no lo voy a volver a vivir, Liz. Pero sí le doy gracias a Dios que te usó a ti el Señor para que pudiera manifestarse y pudiera ver yo la luz. Cuando te acuerdas que estaba llorando en el cuarto y cómo le estaba pidiendo a Dios. Y les digo que ese día sentí como que algo me... Que Dios te usó a ti como para que me tranquilizaras y me dijera, no pasa nada, todo va a estar bien. Pues sí, tengo que decirte que... Y de la que menos empezaba a ver a ella, fíjense. Y ella fue la que, pues les digo, el Señor cómo se manifiesta en personas que tú menos piensas. Yo la que pensaba que me iba a convencer era Ana. Y fue Liz la que me iba a convencer. Sí, regresa con mi papá, mira. Y fue Liz. Y antes de hacer este video, platiqué con Juan y le dije, mira, hemos pasado tantas cosas, ¿cómo ves si les hago un... El mejor vile, mate, pero no te reseca los labios. Se lo recomiendo de Rare Beauty. Dijo, fíjate. En el color kindness. Está muy bonito. Fíjense que ahorita ya lo tomo como, antes sí, dice, ay no, no les digo porque mucha gente me criticó y mucha gente no me quería. La gente siempre va a criticar. Entonces yo dice, ay no, me van a atacar y van a empezar. Dice Juan, mira. Les voy a decir una cosa. La gente no las mantiene. Si ustedes tienen una relación y quieren luchar con su pareja, no les importe lo que la gente diga, porque al fin de cuentas es tú y tu pareja. Tú te casaste con tu pareja, no los perros, no los vecinos, ni tus suegros, ni tus padres, nadie. Es tú y tu pareja. So, si tú quieres luchar por algo, los dos quieren salir adelante. Los dos van a luchar. Lo van a luchar. Y si uno no lucha, pues no se puede. Pues no se va a poder. Uno no puede poner más parte que el otro. Sí que los dos tienen que querer y salir adelante. Por si uno quiere más que el otro, no se va a poder. Y en este caso les digo que le dije yo a Juan en la tarde cuando veníamos en el camino, porque siempre platicamos así, vamos así platicando, y dice, sí, fíjate que porque les puede servir a muchas, por como quiera, dijo, no es malo, dijo, si nosotros ya lo vivimos y les sirve de testimonio a las personas, dijo, les puede ayudar, que sí se puede, y si hay poder en el nombre de Jesús, hay poder, y Dios es grande, Dios a nosotros nos unió porque nos quería ver felices, por las causas, razones, y hay gente, como les digo, hay gente que sí le gusta perdonar, hay gente que no le gusta perdonar, pero pues es cada quien, les digo. María Ábalos dice, señora Noemí, muy bonito su... testimonio, creo que ese sí lo leí. Alma Barragán dice, hola, me perdí el comienzo de la plática. ¿Me puede dar un pequeño resumen? Amiga, pues ya casi lo voy a quitar porque ya me voy a ir a quitar las pestañas voladoras. Me voy a ir a listar porque ya mañana me voy a ir a trabajar. Es que ya, ¿qué horas son? Ya es tarde y me quiero ir a listar porque... Mañana me voy a ir a trabajar y luego de aquí a que me quito todo este mirjurje, me acomodo unas cositas que trajimos de la tienda, pues es para el mandado. Y me voy a ir a planchar oreja ya al ratito porque ay, mañana tengo que trabajar. Y pues ya si se echa el en vivo al ratito, Greta, que lo quitimos, se lo echa con calma todo el día, ahí. Y ahí si le sirve, agarra un poquito de lo que a usted le sirva. Y si no, de todas maneras, gracias a todas las que estuvieron aquí en el chat platicando, escuchando mi plática, mi testimonio, mi conversación, como ustedes le quieran llamar. Espero, Sí, porque también muchas dicen, ay, ¿cómo es que viven tan a gusto? Si hubo una separación y hubo perdón. No, les digo, es una lucha todos los días.
es una batalla, una lucha, y diario pidemos los dos, diario, diario, diario pidemos los Dios, diario decimos lo que nos queremos, diario decimos que no vamos a permitir que ya no nos vuelva a sacudir el enemigo, y todos los días, y de detallista siempre Juan ha sido bien detallista, no crean que ahora que ya siempre ha sido él bien detallista, siempre pues era bien detallista conmigo desde antes. Él siempre ha sido así. Yo soy la que a veces le digo, ay, no me regales esto, ay, no me compres esto, ¿qué tiene? Él sí le gusta. Él sí era así muy detallosillo conmigo. Porque él dice, ay, dejamos ir muchos momentos bonitos en ese tiempo que no estuvimos juntos. Y ahorita vamos a aprovechar todo lo que más podamos estar, ser felices. Y disfrutar ese momento perdido, así me dice. Y es bien bonito escuchar esas palabras porque, pues, no nomás es la boca, es que también te lo demuestran. Una persona que te está demostrando el cambio, pues, sí dices, oh, sí es mucho el cambio. Dices, pues, qué bonito, Dios sigue obrando y Dios sigue haciendo ¿cómo se dice? Su milagro. No se ha terminado, todavía está haciendo muchos milagros en nuestras vidas y en nuestra pareja, en nuestra familia, en todo. Dice María Dorantes, dice, Dios las bendiga a usted y a toda su familia, conserve su matrimonio con altas y bajas, así es la vida. Sí, amiga, sí, mérito es. Nadie somos perfectos, ni yo ni él, así que pues todos los días luchamos con las cosas que vengan. Dice muy buen mensaje, Liz. Bueno, amigas, pues ya las dejo, ya platicamos un rato y ya después, si ustedes quieren que les haga otra charla de aquí, pues en un en vivo, a lo mejor no la leí mucho, pero es que si las leía, pues no les iba a platicar realmente lo que, pues el testimonio, y entonces pues, yo quería que ustedes escucharan y no estar así como que enfocarme a leer y así, pero de todas maneras los mensajes que ustedes me dejen aquí después del en vivo, yo se los voy a leer. Con mucho gusto se los voy a leer y aquí vamos a estar, así que pues voy a seguir, les digo, orando y luchando, y voy a orar también por ustedes, porque pues ustedes están aquí, yo sé que a lo mejor yo necesito más de sus oraciones que ustedes de las mías, pero de todas maneras yo sigo orando por todos los matrimonios, para que nadie, todos seamos felices, todos, porque Dios quiere que todos seamos felices. Él no quiere ver gente sufrir ni que nos hagan daño ni hacer daño a nadie. Él quiere que seamos felices y que luchemos diario, porque es una lucha bien, bien grande. Y nunca vamos a acabar de conocer a nuestra pareja, porque nos casamos. Cuando nos casamos todo es diferente. Hasta que uno se casa se conoce realmente la persona con la que estás viviendo, y cuando te casas diario es una cosa, es diferente. Todos los días es diario conocemos algo diferente de nuestra pareja, así que pues les digo, todos los días es una lucha bien grande. Dice que a la otra la haga con mi esposo, es que él allá andaba durmiendo a Sebastián, que se quedó dormido como nos lo llevamos, y luego Ana, yo no sé si todavía esté ahí porque dijo que se lo iba a llevar, pero él, pues sí le voy a decir, sí sería buena la idea, nomás que él como que a veces sí le da pena. Sí sale, pues, pero sí es medio penosillo, pero sí le voy a decir, va a haber un día. Eso es bonito, sí sería buena la idea que los dos estuviéramos, porque pues también para que él diera su propio testimonio de él. Pues miren, las dejo porque ahora sí ya las voy a dejar, chicas, porque ya ahora sí ya estuvo. Ya me voy a ir a planchar oreja. Les digo, tengo muchas cosas que hacer, pero ya les platiqué. Ya van a ser las 10 de la noche, yo todavía acá en el mitote. Déjenme, me voy a ir a quitar la pintura y todo, a volver a mi normalidad. Y ya después aquí estamos, les digo, de todas maneras, echándole ganas y... Y gracias por estar aquí a todas las que estuvieron aquí en el chat. Y pues ya saben, les deseo lo mejor también a ustedes. Se les quiere mucho. Gracias por ser parte de nuestro canal. Y pues hay que orar unas por otras. Hay que orar todos los días unas por otras para que no permitamos que el enemigo destruya nuestras vidas.
y o que se meta y luego que se traigan los todos los chamucos que destruyen, hombre, ¿para qué quieren? Que al rato las traigan como a mí tropezando el piso, ¿no? Por eso les digo, uno se tiene que demostrar todos los días el amor que uno se tiene, porque el día uno no sabe ni a qué horas entró y dice, ¿y ahora qué pasó aquí? Pero uno le da la autoridad. Así que pues nos vemos, que pasen una feliz noche, ya saben que se les quiere, espero que este en vivo haya sido de su agrado, y si no, de todas maneras, por aquí les voy a estar leyendo sus comentarios después, y ustedes ya después me dicen qué es lo que quieren que les platique después. Nos vemos en el próximo live.